Bombitas en el auto lavado. Mamá dice que yo sí puedo quedarme en el auto y tú no. Yo también, tú no. Mamá, ¿cuando laven el auto puedo quedarme? Desde luego. Ya ves, te lo dije. ¡Eres una boba! ¡Cabeza de chorlito! Solo asegúrense de que las ventanas estén bien cerradas. ¡Lo prometemos! Está bien, diviértanse y los espero del otro lado. Adiós. ¡Adiós! ¡Autolavado! ¡Festejemos! ¡Nosotros queremos limpiar! ¡Ey, pulir! ¡Ay, no hay polvo tan polvoso! ¡No hay mugre tan mugrosa! ¡No hay mancha tan manchada para el Capitán Limpión! ¡Recocho, Lispecé! ¡Qué horror! ¡Ya basta! ¡Ya fue demasiado para la rutina del Capitán Limpión! ¡Mugre! ¡Odio la mugre! ¡Oh, Capitán Limpión! ¡Sería más propio Doctor Mugre o Señor Desastre o Señor Hollín! ¡Shh! ¡Alguien se acerca! ¡Oh, señor! Hola, niños. ¿Se quedarán para pasar por el autolavado? ¡Sí, señor! Por más que me esfuerzo por mantenerme limpia, en cuanto me volteo ya estoy toda sucia de nuevo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está toda sucia? ¡Yo lo estoy! Ah, bueno, pues permíteme un momento. ¿Pero qué estoy haciendo? Ya entiendo, niños. Ustedes están fingiendo la voz. ¡Oh, no! ¡Ey! Quizá eso pueda, es decir, limpiar a mordida. ¡Anda, mordida! ¡Ay, no! ¡Eso no! ¡No me gusta el aspecto de esa cosa! ¡Mordida! ¡Odio hacerte esto, pero...! ¡No está tan mal! ¡Ayúdenme! ¡La tengo que...! Un tapete. ¡Mordita se fue! ¡Ella se fue! ¡Silencio! ¡Qué buen truco! ¡Un volante que habla! Por un momento me hicieron dudar, niños. ¿Y qué haremos con Mordita? Ella está encerrada en la aspiradora y yo no, y está encerrada en la bolsa para polvo. Bien, este parece ser un trabajo para... ¡nuestra ropa! ¡Allá vamos! ¡Date prisa, PC! ¿Podría alguien abrir una ventana, por favor? Oh, pero no olvidaba que prometimos a mamá mantener las ventanas cerradas. ¡Por favor, date prisa! Ese podría ser un verdadero problema. Pero no dijimos nada acerca del toldo. Por eso dije podría. ¡Qué emoción! Pero ¿ahora a quién le pediremos ayuda?
nadie, vamos a hacerlo solos. ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Orlita! ¿Estás ahí? ¡Desde luego! ¡Sáquenme de aquí! ¿Seguro que eres tú? ¡Claro que estoy segura! ¡Orlita! ¡Te está cambiando la voz! ¡Me está cambiando la voz! ¡Ya sáquete de aquí! ¡Más vale que seas tú! ¡Ay, no creo que sea ella! ¡Esta está muy fea! ¡Sí, soy yo! ¡Oh, no lo soporto! ¡Ayúdenme! ¡Estoy hecha un asco! ¡Ay, parece que sí es ella! ¡Se me acaba de ocurrir un pensamiento! ¡Querrás decir una idea! ¡Eso fue lo que dije! ¡Vamos! ¡No puedo levantar esta cosa! ¡Así no! ¡Es así! No. ¡Mira lo que has hecho! ¡Se atoró! ¡Oye, niños! ¡No se atoró! ¡Así es! ¡Oye, niños! ¡No lo forces! ¡Niños! ¡Ay, olvídenlo! ¡Maris de coliflor! ¡Orejas de calabaza! ¿Sabes esquiar? ¿Qué si sé esquiar? ¿Qué si sé esquiar? ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Los temibles cepillos! ¡Cuidado! Pero tenías que abrir el toldo, ¿verdad? ¡No me culpes a mí! ¡Torpe! ¡Estás todo lleno de jabón! ¿Es que quiere limpiar las asperezas de su acción? Bonnie y Billy prometieron mantener las ventanas cerradas. ¿Y ahora qué haremos con todas estas burbujas? Bueno, por lo menos está caliente el agua. ¿Pero qué vamos a hacer? Se dice idea, idea. ¿Cómo se diga? ¡Vamos! Pensé que habíamos echado a perder todo, pero ustedes, amigos, ¡Nos han salvado! Está reluciente. Aún en el interior parece nuevo. Le abrieron el toldo. ¡Esa fue idea mía! ¡Presumido! ¡Envidiosa! ¡Cerebro de pulga! ¡Qué agradable! ¿Quién tiene la loción bronceadora? Ahora la primavera es una bomba de alegría. El pajarito canta en su nidito. Mira al hombre que está afuera y se mete en el aro. ¡Oh!
enojado? No, ya no lo estoy. Mamá y papá me dieron permiso de plantar estas semillas. ¿Quieres ayudarme? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No es mucho. Pensé que solo había que arrojar algunas semillas en la tierra y luego regarlas. No, primero necesitas remover la tierra, después redruidar el área, después yo decido lo que hay que plantar y en dónde. Luego tú haces los agujeros y yo pongo las semillas. Después cubre las semillas y las fertilizas. Y entonces yo pongo el agua. Allá voy. ¡Ay! ¡Billy! ¡Es mi descanso! Son las reglas del sindicato de jardineros. ¿No se pueden ignorar? ¡Oh! Esto podría ponerse loco y salvaje. De todos modos, avísenme cuando haya pasado. Niños, ¿cómo va todo allá afuera? ¡Mamá! ¡Billy, no! ¡Todo está bien, mamá! Es solo que nos estamos organizando. Está bien, diviértanse, pero tengan cuidado. ¡Cabeza de chorlito! ¡Cara de chango! Tenía razón. Se está poniendo salvaje. Bien, escúchenme. Primero debemos hacer un cambio. ¡Abran paso! ¡Ajúa! ¡Eso es lo que yo llamo tecnología moderna! ¿No es maravilloso? Estaba equivocada. Esto está salvaje y loco. ¡Alto! Escuchen, este es mi jardín y vamos a hacerlo a mi manera. Sí, como Bonnie, como quieras. ¡Recórcholo, es un perro! ¡Mamá! ¿Un perro? ¡Ay! ¡Creo que me voy a desmayar! Por favor, el pobre perrito está del otro lado de la cerca. Escuché ladrar a Bruno y vine a ver por qué es tanto escándalo. ¿Estamos plantando un jardín, señor Simpson? ¿Solamente ustedes dos? Bueno, nosotros y los... Sí, solamente nosotros. ¡Ya, silencio, Bruno! Tal vez Bruno tiene hambre o algo parecido. Eso creo. Este perro toda la vida quiere comer. ¡Ay! Buena atrapada, PC. Recuérdame desmayarme más tarde. ¡Deprisa, cerdijo! ¡No quiero terminar como una de las galletas de Bruno! ¡Pronto! Me muevo tan rápido como puedo. Uy. ¡Ay, te debo una, cerdijo! Todavía no estamos a salvo. Bueno, Bonnie, creo que debemos regresar al jardín. Sí, adelante, niños, y que se diviertan. ¡Vámonos, Bruno! ¡Rápido! ¡Tenemos que...! Creo que uno de nosotros necesita ponerse a dieta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah! ¿Seguro quieres venir conmigo? ¿Y perder una oportunidad de llegar de improviso? ¡Nunca! ¡Pilotos preparados! ¡Contacto! ¡Fuego! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Bien! Sí. Un momento, ¿dónde está Premio?
¡Viva! ¡Lo lograste! ¡Felicidades! ¿Cómo lo hiciste? ¡Lo hiciste bien! Es sencillo. Lo único que tienes que hacer es hablar suave y llevar contigo un buen regalo. ¡Oigan! ¡Todavía no hemos terminado con el jardín de Bonnie! Como todos estamos trabajando en él, el jardín nos pertenece a todos. ¡Entonces no perdamos más tiempo! ¡Vamos! Conduces y yo las tiro. ¿Silbaste para llamar un canguro? ¡Ay, fallaste! ¡Ay, no me diste otra vez! ¡Desde luego! ¡Se te facilita decir eso! ¡Whisky, déjalo ir! ¡Ay! ¡Si lo hago, entonces me hará mantequilla! ¡Ay! ¡Oh, no! ¿A la derecha? ¡No! ¿A la izquierda? ¡No, no! ¡Alto! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Así está muy bien! ¡Ay! ¿No? ¿Y qué haremos con nuestros canguros? ¡Esperen! ¡Son instantáneos! ¡Hermoso príncipe! ¡Ay, me apenas! Aflojamos la tierra, clavamos los hoyos, plantamos las semillas y cubrimos los hoyos. ¡Listo, listo, listo y listo! Lo siguiente es fertilizar. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No. ¡Ay, mamá! ¡No te guardamos! ¡Ay! Cuando el espantapájaros timbra, quiere decir que es tiempo de comenzar la fiesta del jardín. Coge tu maleta, así, así. Vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda. ¿No piensas acompañarnos, Premio? Yo tengo tres reglas. Nunca bailo, no me gusta ensuciarme y nunca jamás me gusta mojarme, ¿entendiste, Bonnie? Bueno, lo logramos, ¿acertijo? Cierto, la única cosa que le hace falta a este jardín ahora es agua. ¿Crees que debamos hacerlo? ¡Claro que no! ¡No! Tengo una regla más. Me mantengo serena. Bombitas en el golfito. ¿Qué será bueno comprarle a mamá de cumpleaños? Tenemos 5,000 pesos, ¿no es cierto? 7,000 cabeza de plátano. Y tu cabeza de churlito. ¿Qué te parece una preciosa mascada rosa? A ella no le gustará una inservible y aburrida mascada. ¡Mira! ¡Un golfito! ¡Sorpresa! ¡Vamos! ¡Sí, así es! ¡Vamos!
¡Eso no! Vamos a comprar el regalo de cumpleaños de mamá. ¿Pero por qué no tomar tan solo una pequeña porción del dinero para jugar al golfito? Definitivamente no, de ningún modo. ¡Entonces vamos a votar! ¡No, no votaremos! Todos los que estén a favor del golfito, digan sí. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos! ¡Sí! ¡Tengo los oídos tapados! ¡No puedo escucharlo! ¡La mayoría gana! ¡La mayoría gana! ¡No! ¡Golfito, no! ¿Cómo pude aceptar esto? ¿Lo ven? Ahora solo quedan 3,000 pesos. 25,000 pesos a la persona que consiga hacer un hoyo en uno. ¡Ese no es problema! ¡Ay! ¡Con 25,000 pesos compraríamos un gran regalo! ¿Qué tal si nadie consigue hacer un hoyo en uno? Supongo que no sabes que nuestros antepasados fueron grandes golfistas. ¿Y acaso nunca oíste hablar de Arnold Bombita? No. ¡No te pongas tan pesada! ¡Crédulo! ¡Engreída! Para un principiante. ¿Cómo dijiste? Nada. Orlita, dale con fuerza. ¿A qué le doy con fuerza? ¡Es mi turno! ¡Lo logré! ¡Un lago en uno! ¡Festejemos! Siento tener que decepcionarte, pero es un hoyo en uno, no un lago. ¿Para qué necesitas una barra de dulce? ¿Comer para pensar? Ya solo tenemos 2,500 pesos. Necesitamos hacer ese hoyo en uno. Damas y caballeros, estamos a punto de ver cómo PC realiza la hazaña de un hoyo en uno. Se detiene, debe haber algún problema. Se puso sus gafas de la suerte. ¡Se lanza al rescate! ¡Yo encontraré tu pelota de golf! ¡Mala suerte! ¡Orly!
Pepita. ¡No sigas con eso! ¿Seguir con qué? Nunca vamos a hacer un hoyo en uno a este paso. ¿Cuánto dinero nos queda? Bueno, después de pagar los refrescos de todos, tenemos... ¡50 pesos! ¿Qué le podemos comprar a mamá con 50 pesos? ¡Un foco! ¡La mitad de una agujeta! ¿Qué te parece una buena, pero realmente buena, esponja? ¡Oh, ya sabía que algo así nos iba a pasar! ¡Vamos, anímate, pedazo de nervio! ¡Narices de pelota! ¡Dientes de zanahoria! Tenemos que hacer un último y gran esfuerzo por conseguir un hoyo en uno, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! ¿Listo? ¡Adelante! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Realmente está arenoso todo esto! Esto es lo que se llama una verdadera trampa de arena, Borlita. ¿No te parece? Quizás deberías barrerla un poco. Ay, a lo mejor hay algo por aquí, a ver. ¡Ey, fiesta! ¿Te encuentras atrapado en la arena? ¡Toma! ¡Usa esto antes de que te ensucies! ¡Ay, sí es cierto! ¿Por qué no pensé esto antes? ¡Grandioso! Ya no tenemos dinero, ni un hoyo en uno, ni nada. Les dije que no debimos haber venido aquí, pero ¿me escuchó alguien? ¡No! ¡Ay! ¡Escuché un pulpo quejarse! ¡Eso fue! Así es que tú te estabas quejando. ¿Yo no? Orlita, si tú no lo hiciste, ¿entonces quién lo hizo, eh? ¡Dime! Escucha, me confundes con tecnicismos. $5,000 le compraremos a mamá un espléndido regalo. ¡Fiesta! ¡Olvidamos a fiesta! Ay. ¡Tres bolas y dos strikes! ¡Mira, strike más! Y estoy fuera de aquí, muchachos. Espérenme, no se vayan. Ya voy a terminar. ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños, mamá! Un certificado de regalo por un golf en miniatura de $25,000. Esto es lo que siempre he deseado. ¡De seguro es cierto! Las bombitas inundan la lavandería. ¡Buenos días, Billy! Querido Billy, voy a tener que desengañarte, pero hoy no es día de brujas. Ya lo sé, estoy en una obra de mi escuela. ¡Oh! Yo supuse que Bonnie te había jugado una broma. Soy un ratón. ¡Oh! ¡Casi me engañas! Oye, ¿podré ir a verte la obra? Oh, no lo sé. Siempre suceden cosas curiosas cuando las bombitas... ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Ustedes querían deshacerse de nosotros, ¿verdad? ¡Eso no es cierto!
¡Claro que sí! ¡Billy! ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre me tiene que pasar esto a mí? ¡Oh, no! Se supone que no debía ponerme el disfraz hasta llegar a la escuela. ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo salir así de sucio a escena! ¡Ay, ¿por qué no? Hay muchas personas que sí lo hacen. ¡Mira! ¡Ay, qué buena suerte! ¡Una lavandería! ¡Qué bien! Tendré que usar el dinero de mi refrigerio para lavar ahí mi disfraz. ¡Vamos! Esta sección estará resbaladiza por un rato. Por favor, no entre. Sí, señor. Tenemos que darnos prisa. Yo iré por el jabón. Muy bien, ¿dónde está el disfraz de ratón? ¡Oh! ¡Oigan! ¡Yo no soy parte de ese bulto! ¡Ay, lo siento, Borlita! ¡Pero es que te ves igual que el ratón enlodado! ¡Como él, estoy tan deprimida! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No! ¡Avalancha! ¿No es aquí donde llegan los San Bernardo? El polvo es ligero. ¡Ay! ¡Las condiciones son perfectas! ¡Rápido, con suavidad! ¡Suavemente y veloz! ¡Uy, yupi! ¡Qué carrera! ¡Ay, Risky! ¡Tú siempre jugando! ¡Pero recuerda que es hora de trabajar! ¿Dónde está el jabón? ¡En mi bolsillo! ¡Tómalo! ¡Rin, chin, chin! Ahora solo nos queda esperar. ¡Esperar! ¡Aburrido! A ver, muchachos, ¿quién atrapa este pase? ¡Ay, yo lo tengo, lo tengo! Yo voy por él. ¡Déjamelo a mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, qué delicia! ¡Ay, qué divertido! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! 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 Parece que mi día no consiguió detener el agua. ¡Nos estamos inundando! ¡Rápido! ¡Todos arriba! ¡Esto no funciona, verdad! ¡Los baños de burbujas! ¡Me fascinan! La, 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 la. ¡Sí! ¡Un patito de plástico! ¿Qué tiene de malo? ¡No hemos dicho nada! ¡Un pato de plástico! ¡No les hagas caso! Yo voy a jalar el hilo de toda esta operación. ¡Tú, el de la cabeza de ratón! ¡Ja,
estamos hundiéndonos. ¡Fiesta! ¡Saca tu mano de mi bolsa! ¡Yo no soy Fiesta! ¡Y esta no es mi mano! ¡Ay, más vale que sequemos esta también! ¡Nadie quiere tener la cabeza mojada! ¡Ya se secó! ¡Oh, no! ¡El cuerpo del ratón se encogió! ¡Billy, parece que eso no fue lo único que encogió! ¡Mira! ¡Cielos! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Tengo una idea! Si se encogió, entonces también se estirará, ¿cierto? ¡Oye, esto sí funciona! ¡Lo siguiente es idea de PC! ¡Una rata! ¡Shh! ¡Ahora viene su gran actuación!